La curti. Vemos que esto afecta a la dignidad de las personas LGTBQ, que puedan ir a un negocio abierto al público y obtener servicios básicos. Sin embargo, hay sectores de la población que celebran el fallo porque protege el derecho a la libertad de expresión. Esta decisión proclama que la primera enmienda protege el derecho a no hablar cuando estarías diciendo algo en lo que no crees. También consideran que sienta un precedente positivo para futuros casos. Funciona en ambas direcciones. Protege a una persona secular de ser forzado a expresar un mensaje religioso y protege a alguien religioso para que no tenga que manifestar algo en lo que no cree. Independientemente de las creencias, el fallo de la Corte Suprema sobre la diseñadora gráfica cristiana ha desatado un debate sobre los límites de la libertad de expresión y los derechos de la comunidad LGBTQ+. ¿Qué implicaciones creen que tendrá en el futuro? ¿Cómo está la situación en sus respectivos países? Escriban sus opiniones aquí en los comentarios y no olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares.